Estamos aquí en el Parque Lleras, en el poblado. You're taking this guy who has 3 months in business as the expert. Why? Espacio comienza por la necesidad que existía en la ciudad de Medellín de un lugar donde emprendedores e innovadores pudiesen trabajar a precios módicos. Estábamos buscando un lugar donde pudiésemos trabajar y no encontramos realmente oficinas. Las opciones que existían eran muy limitadas, los limitantes en términos legales eran muchos también. Entonces tú necesitabas un codeudor, necesitabas ciertos papeles, contratos por un año. Nosotros dijimos, aquí no existe una solución. En Nueva York, San Francisco y en otras partes del mundo existen lugares de coworking. Y conociendo nosotros esa posibilidad que existe en otros países, dijimos, ¿por qué no en la ciudad de Medellín un espacio de coworking? No, Queremos que Medellín va a ser el Silicon Valley de Latinoamérica, así que una ciudad con mucha innovación. Si tú piensas qué necesita un emprendedor cuando quiere comenzar su empresa, necesita un espacio de oficina, o necesita un lugar donde reunirse con posibles clientes, necesita un lugar donde se pueda concentrar. El equipo de Getexis, y estos son los muchachos de Another Way of Life. Felipe trabaja presentando asesorías para institutos y universidades. Él es escritor político. Nosotros ofrecemos un concepto importantísimo pues ahora, que es computación en la nube. Nosotros somos Nest5, que funciona como una tarjeta de sellos, pero de manera virtual. Porque Espacio nos da muchas oportunidades de conocer muchas personas, de crear contactos, de estar en contacto también con los otros emprendedores de la ciudad. De hecho, hasta internamente hemos hecho contactos y negocios entre las mismas empresas, las mismas personas. Por ejemplo, los diseñadores. Entonces, yo hago diseño, yo necesito acá, por ejemplo, todo el tema gráfico, que nosotros no lo hacemos. Entonces ahí intercambiamos. Soy de Silicon Valley, Nueva York, y siempre quise viajar y trabajar para algunos meses en diferentes países. Y pensé que voy a quedar en Colombia para unos meses, pero después no quise salir. A mí Medellín es una ciudad tan única y tiene un muy buen futuro. Y Medellín es muy bonito, no está muy caliente, no está frío, es perfecto. Un espacio. La red de contactos es muy amplia, entonces hay mucha visibilidad con inversionistas. Entonces, digamos, cada 15 días se hacen estos almuerzos de networking. Entonces aquí, por ejemplo, han venido gerentes de fondos de inversión. La persona en Espacio está muy amable y Espacio es un gran lugar para trabajar. Lo que hay ahora son personas jóvenes que se han dado cuenta que en la tecnología hay un potencial para generar innovación y generar emprendimiento. Hacia allá va el emprendimiento en la ciudad de Medellín. Yo creo que el espacio, una vez uno llega aquí, la persona se da cuenta inmediatamente que el ambiente es de colaboración, que no es un ambiente de aislamiento, sino lo opuesto.